No fue un mediodía más. En el sur de La Plata, concretamente en 1391, se vivieron momentos de suma tensión por un violento desalojo que afectó principalmente a una familia, pero también al dueño real de la propiedad, que como no obtenía ninguna respuesta, decidió convocar a una topadora. Amagó con tirar abajo la casa que le habían usurpado, tuvo que intervenir la policía, dialogamos en cierta forma con quienes estaban adentro de la casa, explicaron la situación, finalmente todo se pudo controlar. Pero la tensión reinó durante el mediodía en esta, justamente, tarde de mayo, aquí en el zona sur de la ciudad de La Plata. El desalojo ya terminó. Hasta ahí, entre una pelea y la otra, se pudo conciliar de salir de la propiedad. Hasta ahí todo bien. El tema que se está pidiendo ahora al supuesto dueño y al que interviene, al oficial de justicia, que dé tiempo a retirar las cosas del lugar, como los techos, los materiales, y automáticamente el dueño lo que hizo es solicitar una máquina, una topadora para tirar lo que hay en el terreno. Esa es la conciliación que se quiere realizar. Pero bueno, está la criatura, una menor de edad, que fue, inclusive fue hostigada por su propia madre. Está todo judicializado, también no quiero mezclar una situación con la otra, ¿sí? Porque el tema de la menor es un tema y el tema del desalojo se supone que es otro tema.